Ahora, este es el diagrama de cuerpo libre, aquí estarían las fuerzas de nuestro sistema para el eje X. Ah, por si acaso, ni siquiera... Si tú te concentras aquí, mi recomendación es esta para lo del ángulo, para que resuelvan el rollo del ángulo. Imagínate que tú estás aquí con el plano inclinado. Si tu sistema de referencia ahora está aquí arriba, que es donde está la masa, haz una línea paralela al plano inclinado allí y ahí están tus 30 grados. Bueno, resulta que el peso apunta hacia abajo. El detalle es si 30 grados es este o este. Aquí empieza, uno sí, uno no, uno sí. Que sería este 30 grados de acá. Y si no, estirar esto y sería uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Aquí tienen los cuatro ángulos que son los tres relacionados con 30 grados. Eso es clave porque aquí entonces el ángulo que son los 30 grados para nosotros es este de acá. No voy a poner el número para que no sea borroso, pero ya sabemos que son 30 grados. Eso es para el caso de la descomposición en X y en Y de la fuerza. En X, si Y positivo hacia allá, tendríamos la tensión positiva, el módulo de la tensión. Para negativo tendríamos N2, que es la normal que definimos para que existen de las masas. Tendríamos la componente en X del peso y el triángulo rectángulo que estamos generando para este ángulo es este de acá. Y en X, observen que para este triángulo rectángulo es el cateto opuesto, por lo tanto sería MG seno de este ángulo que está aquí. Y por estar apuntando hacia abajo va a ser negativo. MG seno del ángulo alfa. Y estamos hablando de que esto se está moviendo hacia allá, por lo tanto va en sentido positivo. ¿Hay alguna otra fuerza en X? Dijimos que era esta componente. Al final esto tiene que ser igual, entonces a la masa 1 por la aceleración del sistema, porque la aceleración de las tres va a ser la misma. ¿Ok? Eje Y. En el eje Y vamos a tener la normal. ¿Esta aceleración es la aceleración en aquí? ¿Para qué ejemplo sí? Para el sistema de referencia. ¿Ok? ¿Por qué te hago esa acotación? Porque si tú me tomaste desde un principio el sistema de referencia así, esta, la aceleración va con esta dirección y vas a tener una componente en X y una componente en Y para efectuar la aceleración porque va hacia allá. Entonces allí tendrías que componer en X y en Y y depende del ángulo alfa entonces. Entonces va a ser el módulo coseno o el seno aquí y sería medio fastidioso. Por eso es conveniente entonces tomar un sistema de referencia que vaya en principio acorde con el movimiento para que la aceleración en una sea completa y la otra sea cero. En Y tenemos la normal, tenemos la fuerza de roce completa apuntando hacia abajo en ese caso. Tenemos en este caso la componente del peso que sería el cateto adyacente, negativo también, por lo tanto sería MG coseno del ángulo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Y? Esta vaina no se está moviendo en el eje Y, solo en el eje F. Por no estar moviéndose en el eje Y, aquí la masa 1 por la aceleración del eje Y es igual a 0. Aquí están entonces las ecuaciones de la masa 1 con respecto al eje X y al eje Y. Vamos con la otra. Diagrama de cuerpo libre. La masa 2. Vamos a tener entonces la masa chiquitica. ¿Ok? Ella tiene un peso que va a ser para nosotros entonces la masa 2 por la gravedad, apuntando en dirección hacia abajo. Aquí tiene la normal que ejerce M1 sobre M2 que iría hacia arriba, ¿cierto? Es decir, en ese sentido. Por lo tanto, hacia acá vamos a colocar que aquí la llamamos N2. ¿Ok? Para acá vamos a llamarla N2'. Para denotar el acción y reacción. En la clase de ayer, la fuerza de roce yo la mantuve igual para los dos diagramas de cuerpo libre. Pero por convención es mejor llamarla a una N2 y a la otra N2' para que se vea la relación de la acción y reacción. Ahora, ya tengo el peso, la normal, y me falta la fuerza de roce, ¿cierto? Que esta se apunta hace. Vamos rápido.
tendríamos la fuerza de Rossi, aquí la llamamos FR, por lo tanto aquí para nosotros es FR'. ¿Hay alguna otra fuerza allí involucrada? ¿Seguro, no? Para nuestro sistema IJ, entonces vamos a tener tres fuerzas, que serían en este caso la fuerza de roce que va a sellar. Tendríamos la, el peso que va hacia abajo, el peso de ella que va hacia acá, que es M2G, y por último N2, que era una secuencia aquí de correr en relación, N2 que ahora va para allá, que es el N2G. Bien, en el eje X. En el eje X solo tenemos N2'. ¿Sí o no? Entonces no me dan la componente de aquí de peso. Y ya dijimos que este era el ángulo alfa, la componente de aquí de peso va con el seno, por lo tanto, menos M2G seno de alfa tiene que ser igual a quién. En X está moviendo con la misma aceleración que lleva la otra masa M1, que llamamos la aceleración del sistema, que queda a ser M2 por la aceleración del sistema. En el eje Y, en el eje Y que tenemos la fuerza de Rossi, que ahora aquí en este caso es positiva, la fuerza de Rossi prima, y negativo sería la componente Y de peso, que es el cateto adyacente de ese triángulo, por lo tanto M2G coseno de alfa, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Por si acaso, ahorita, esto que acaban de poner aquí, este N2 y esta fuerza de Rossi, hasta ahorita no son las mismas que estas dos, a menos que tú escribas aquí que por condición de ligadura basada en la tercera ley de Newton, los módulos son iguales. Y aquí estamos trabajando con los módulos. Entonces, ahorita vamos a escribir que bueno, la fuerza de Rossi va a ser igual a la fuerza de Rossi prima, y no tienes dos variables, sino que es una sola al final, ¿no? No digamos hasta allí, hasta aquí. Por último, vamos con la masa 3, que es la más sencilla. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Igual que con la tensión, es decir, que tensión 1 es igual a tensión 2, y eso es igual a la magnitud de la tensión. Exacto. Eso es escribirle ahí, que eso no te va a quitar nada de tiempo, porque usted quita como si no lo pudo. La masa 3. Esta es más sencilla, no está tocando absolutamente nada. Hay una tensión que la va a jalar hacia arriba a ella, y hay un el peso de ella que va hacia abajo, el peso sería M3G, y la tensión sería en este caso, vamos a llamar a ella la tensión T1, es decir, aquí sería T1 para nosotros, y aquí en este triángulo primero T1, y esta tensión, suponiendo que es otra cuerda, vamos a llamar T2. ¿Okay? Ahora, observen que para la masa 3 no tiene sentido que tú uses este sistema de referencia, porque su movimiento es en Y. Entonces, para la masa 3 va a ser así. ¡Ojo! Aquí está una de las principales conchas de mando. Para en bola. ¿Hacia dónde movemos nosotros el sistema? Que se mueve hacia allá. Vamos entonces a trabajar un momentico aquí. En el eje X. En el eje X, ¿qué está sucediendo? La sumatoria de la fuerza en el eje X es 0. Ni siquiera se está moviendo en el eje X, es mucho más. ¿Cierto? En el eje Y. Atención a esto, que aquí es donde está una de las principales caídas. La sumatoria de la fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Pero recuerda que es vectorial. Quiere decir que T2, el vector T2, que va a dar en sentido positivo, menos, en este caso, la masa 3 por la gravedad, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema, porque en tal caso, ojo, la aceleración con la que, con la que suba esto hacia allá es la misma aceleración con la que esto va a bajar. El detalle es el siguiente: esto aquí es, en este caso, es negativo, porque tú estás definiendo un sistema de referencia para la masa 3 así. ¿Queda claro? Si lo defines así y se está moviendo hacia abajo,
aceleración de esas van a la aceleración para la masa 3. Va, sería la aceleración del sistema en menos J, por lo tanto allá sería menos AS. O sea, que si yo tomo, o sea, por el movimiento, si yo tomo J hacia abajo positivo, está bien. Completamente, pero hay un detalle. La pregunta que hizo ella es como el punto adicional que iba a comentar. Ahora imagínate que yo no quiero que me dé menos J, yo quiero ponerla positiva. Ah, bueno, tú haces esto. J hacia allá, ¿de acuerdo? Ah, fino. La aceleración 3 de la aceleración del sistema en J va a ser positivo. Pero entonces aquí va a ser al revés esto. Porque la masa entonces va en sentido positivo y la tensión en sentido negativo. Al final es lo mismo, porque observen que tomándolo con J hacia arriba es menos M por la aceleración del sistema. Tomándolo con la J apuntando hacia abajo va a ser M3G menos la tensión 2 igual a la masa por la aceleración del sistema. Multiplica esta por menos 1. O sea, por un lado y por el otro valor. ¿De acuerdo? La clave es que cuando ya definas el sistema de referencia, le digas amén a eso y hagas que cumpla ya. Entonces, la segunda ecuación, es decir, la última que noté, es para esta expresión. Este sistema de referencia. Si va apunta hacia arriba, sería la línea de arriba donde la aceleración sería negativa. Pero observen que. Ah, no, bueno, multiplico por menos 1 aquí y aquí de pi. Y es lo mismo que lo que es así o lo que es así. ¿Está claro? Son cositas claras. Bien. A efectos prácticos, me van a quedar con una sola de estas dos ecuaciones porque las dos dicen lo mismo. Y observen que tenemos aquí esta aquí y esta. ¿Okay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Y aquí es donde vienen las condiciones de ligadura. Condiciones de ligadura, ¿qué serían? Al final lo que te va a relacionar las magnitudes de las fuerzas. ¿Okay? Lo que te va a relacionar las magnitudes de las fuerzas. En principio, por favor presta atención aquí. Aquí yo tengo una tensión que va hacia allá para estas masas. Aquí yo tengo una tensión para M3 que va hacia arriba. A esta fuerza le llamamos T1 y a esta fuerza le llamamos T2. ¿Cierto? Pero la polea siente esta misma tensión hacia abajo, que es la de acción y reacción. Si esta la jala hacia arriba, la polea siente que la jala hacia abajo. Si esta la siente que jala hacia arriba, aquí la polea siente que algo lo está jalando hacia abajo. La polea es ideal, no tiene masa, no tiene roces. ¿Qué significa? Que esta tensión en módulo es igual a esta tensión en módulo. ¿Por qué en módulo? Porque si ven la dirección, son dos direcciones completamente opuestas. En módulo, esta es igual a esta. ¿Qué significa? En módulo, para nosotros, la T1 que llamamos así para esta masa 1 es igual a T2 para la masa 3. Entonces allí ya vas relacionando que el módulo de la tensión T1 es igual al módulo de la tensión T2. Y ya tienes allí una incógnita menos. Porque si te pones a ver, lo único que conoces aquí al principio sería la masa 1, la masa 2, la masa 3, el ángulo y el coeficiente estático. No conocemos nada, ¿cierto, Fuerza? Bueno, entonces T1 es incógnita, la normal 2 es incógnita. Entonces, dato, la aceleración del sistema es incógnita, van 3. Esta es la normal de la superficie, aquí ya no va techo por si acaso, y esta es N1. Sí, esta es N1. Dime, 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, vean que esta en principio no es aquella. La llamamos como dos vectores distintos, ahorita vamos a decir que son iguales. 6, ya esta la nombramos. 7, ¿no? Y si te vienes para acá, la tensión 2, 8. Tienes 8 incógnitas. Pero para poder resolver todo este sistema necesitas tener una cantidad igual de incógnitas que de ecuaciones. 8 incógnitas, verga, 8 ecuaciones, tú eres loco. Y si tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones nada más, no quiero que sean 5 incógnitas. Miren las condiciones de ligadura, diciendo que T1 y T2 son iguales, te anulas una incógnita, van 7. Que N2 viene, que N2' son iguales, van 6. Que fue R2 y R2' son iguales. Ahí están las 5 incógnitas, tienes 5 ecuaciones y puedes resolver todo eso.
¿De acuerdo? La fuerza de Rosa prima y la otra fuerza de Rosa son iguales en magnitud, ¿no? Sí, sí. Y el detalle está que cuando trabajas ya las ecuaciones tanto en el eje como en el eje, tú estás trabajando son con las magnitudes de la fuerza. Entonces ya aquí viene la relación directa en toda la fuerza y te resume un sistema de ecuaciones más de Pino.